Buenas noches, Livington. Buenas noches con todos. Compañeritas, hasta se encendamos nuestra, ¿cómo es? Servidor web de SAM, ¿no? Y entonces vamos a prender nuestros servidores de SAM y vamos a iniciar nuestro navegador, ¿sí? Vamos a ingresar a nuestra plataforma Moodle. No se olviden que hoy vamos a ver lo que es gamificación.
¿Ya? ¿Estamos ahí? Confirmen, por favor. Sí. Ya, entonces nos vamos a ir a moodle.org/slash plugins, ¿no? Vamos a bajarnos un plugin. Escoger esta de game, ¿no? Entonces, lo que le pueden ver aquí, este del de juegos, pueden jugar al ahorcado, este de, ¿cómo es? El crucigrama, ¿sí? ¿Quién quiere ser millonario? Sudoku. Este de las, ¿cómo jugar las snakes, las culebras? Sí, de todo un poco ahí, ¿no? Entonces, vamos a coger qué versión. ¿Sí? No, no se olviden que para ver la versión de mi Moodle me voy en administración del sitio. ¿Sí? Y notificaciones. En notificaciones, veo qué versión es, ¿no? Entonces, como le pueden ver aquí, está el Moodle 3.8.4, ¿no? Entonces, tengo que ver aquí que me coge esta versión, ¿no? Que ha sido única. Entonces, le descargo. ¿Ya? Me voy a extensiones y a instalar, ¿no? No se olviden, este si le ven dice mod, ¿no? Cuando le vean la parte de mod, quiere decir que es un módulo. Entonces, son módulos, son los que son componentes ya internos de mi módulo, ¿no? Entonces, voy a instalar este módulo. Cargo. No se olviden, nos dice mostrar más y le escojo como módulo, ¿no? El primerito, ¿sí? Y le pongo instalar. ¿Sí? Se pone continuar.
Ya me actualizo, ¿no? Entonces voy a buscar otro plugin, se llama, déjeme ver, se llama Experiencias, ¿no? Level Up se llama. Entonces te vamos a coger, ¿no? Anotar alguien, por favor, para cómo es, para trabajar con gamificación, cogemos Level Up. ¿Sí? Y también nos vamos a descargar, ¿no? La versión 3.8. Este es un bloque, ¿no? Si le pueden ver. Te la dejo por defecto, ¿no? Ya, entonces vamos a instalar el otro que se llama Level Up. Gracias.
como es bloque, escojo bloque y le instalo, ¿no? Buenas noches con todos. Noches. Buenas noches, Norma. ¿Cómo estaba, Erika? Entonces, hemos descargado el módulo de Game y el bloque de Level Up, ¿no? Entonces, estos dos vamos a utilizarlos para gamificación. Entonces, nos vamos a ir a administración del sitio y nos vamos a nuestro curso, ¿no? Ya para empezar a trabajar. Entonces aquí la unidad 2, aquí vamos, si la ven, está agregado esto, vamos a agregarle un bloque, ¿no? Agrego un bloque que se llama sube de nivel, ¿no? El sube de nivel se llama el level up, el que era el plugin a nivel de Moodle, ¿no? Entonces aquí en español se llama sube de nivel. ¿Sí? Este de aquí, ¿no? Entonces el sube de nivel es que ustedes les dan experiencias. ¿Qué es de experiencias? Por cada actividad que ustedes vayan, le ven que vaya cumpliendo, automáticamente le pone, le da estrellitas. ¿Sí? Le da una estrellita, le da puntos y el que más puntos tiene es el que gana, ¿no? Entonces aquí nos vamos a configuración para que le vean, ¿no? Entonces en configuración, ustedes le dan los puntajes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ven la configuración, habilitar ganancia de experiencia, le ponen sí, esto es por defecto, ¿no? Que se pone sí, ¿no? Entonces aquí le pueden cambiar el nombre, ¿no? Entonces, por eso había para tener participa. ¿Sí? Entonces acá abajo, participe en el curso para ganar puntos de experiencia y subir de nivel. ¿Sí? Y aquí tienen, si le ven, un paquete de configuraciones, ¿no? Entonces, aquí guardan los cambios. No se olviden de guardar por cada pestaña y guardar cambios, ¿no? Le voy a visuales. Entonces aquí ustedes pueden poner insignias, ¿sí le ven? Estas son las insignias por defecto, ¿no? Y si ustedes dicen quiero cambiar con medallas, puede soportar cualquier tipo de estos formatos de imagen, ¿sí? Que ustedes pueden poner. ¿Sí? Entonces tienen que ponerle así, ¿no? Uno PNG, dos, o ejemplo, dos JPG, o sea, en orden secuencial. ¿Sí? Debe estar aquí. Entonces, ustedes de simplemente coger y arrastrar la imagen que ustedes le ven por defecto y automáticamente eso ya se configura. ¿Sí? Entonces, es por si acaso las personas que quieren trabajar con medallas pueden cambiarlo aquí, ¿no? Porque automáticamente se pone estas estrellitas. ¿Sí? Aquí son las reglas, ¿no? Entonces, las reglas ustedes tienen que configurar cómo dan premios. ¿Sí?
Entonces, por ejemplo, si ve un, aquí ustedes lo están viendo, ¿no? Si ve un curso visto, si ve un foro, si ve una suscripción, se pueden añadir más condiciones, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ustedes aquí, ¿cuándo le ponen 45 puntos? Cuando hace un cruz. ¿Qué es evento cruz? Cuando crea, es decir, crea un foro, por ejemplo, un hilo del foro. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden poner más condiciones aquí, ¿no? ¿Sí lo ven? Ustedes quieren, por ejemplo, una actividad o recurso. Ponen un recurso, por ejemplo, cafetería virtual. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes, ¿cuánto ganan en esto? Hagamos cuenta que ganan unos 30 puntos por hacer esto. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿Me confirman? Sí. Ya. Listo, entonces lo que les decía, a ustedes van poniendo aquí, ¿no? Las reglas, por ejemplo, otra actividad, miren, ustedes escogen aquí, ¿se le ven? Todo lo que ya hemos hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, los principios básicos. Entonces, todo lo que se cumpla de esto, ¿sí? Entonces, aquí lo que van dándole es un puntaje. O directamente esto pueden añadir reglas independientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, 45 puntos cuando se hace un cruz, es decir, cuando hacen una creación de algo, ¿no? Si no, añaden nuevas reglas, ¿sí lo ven? Quiero dar, por ejemplo, 15 puntos por una condición de una actividad específica, ¿no? Tanto dudas e inquietudes como puedo añadir otro que sea cafetería virtual. Miren, para estas dos yo le doy 15 puntos. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ir añadiendo reglas. Miren, ustedes ponen reglas cuando hacen una creación, 45 puntos, ¿no? Esto de creación, como les decía, es nuevo, ¿no? Cuando ustedes solo leen algo, les dan 9 puntos. Por ejemplo, leen el comentario de un foro, ¿sí? O leen algún hilo del foro. Entonces, eso, ¿qué hace? Ya le, ¿cómo es? Ya le va contando, ¿sí? Cuando ustedes hacen una actualización, es decir, de algún documento de ustedes, les da 3 puntos, ¿sí? No se olviden, create, esto es en inglés, ¿no? Read, update y delete. Es decir, cuando actualizan y esto cuando elimina, ¿sí? Entonces esto automáticamente ustedes ponen las reglas, ¿no? ¿Sí? Ustedes aquí también tienen una zona de peligro, entonces obviamente cuando ya tienen algo ya pasado de los datos que están, ¿sí? Aquí los niveles, ustedes configuran hasta qué nivel, ¿no? Aquí por defecto está, si le ven, el 10 niveles, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que considerar cuántas actividades tienen. Por eso es muy importante esto planificar antes de, ¿no? Entonces, ustedes tienen que planificar cuántas actividades, cuántos recursos, qué nomás van a hacerles jugar. Pues, por ejemplo, 10 niveles. El primer nivel va a ser el 0 y le voy a poner, por ejemplo, nivel de aprendizaje, por ejemplo. Nivel aprendiz. Ya un ejemplo. Ya. Estás empezando, por ejemplo. ¿Sí? Aquí ya le cambian, ¿no? ¿Sí? Grado 1 y así, ¿no? Ustedes van poniendo esto, ¿no? O sea, como ustedes quieran manejar. Y esto de los números ya le veo que queda más abajo, era de, ¿no? Para cambiar, ya le veo. Si dejaba cambiar antes. Bueno, que creo que deja por defecto. Bueno, ya le vemos más acá. Si es que nos deja cambiar. ¿Sí? Entonces, si no, le deja como lógica del el algoritmo, creo que le pone automáticamente, ¿no? Es el base del algoritmo, ¿no? Entonces, un algoritmo que le calcula los puntajes de acuerdo al nivel, ¿sí? Ahí es por defecto esto, ¿no? Nivel 6, nivel de experto 7.
¿Sí? Y guardo cambios. ¿Sí? Pues ahí están, miren. ¿Sí ven cómo se puso? Nivel básico, nivel medio, nivel experto 1, experto 2, ¿sí lo ven? Todo eso se pone. Ya está creado, ¿no? Aquí el ranking es donde va a salir, como no tengo matriculados, aquí va a salir el ranking de las personas que se han cumplido. ¿Sí? En los trabajos y todo lo relacionado. ¿Sí? Aquí un reporte. También esto pueden sacar ustedes, ¿sí lo ven? Son los ejemplos que tenía de los que están inscritos, ¿no? ¿Se acuerdan que hicimos una inscripción desde archivo de Excel, ¿no? Entonces, todos parten desde 120, que es la base. Sí, el hecho de estar matriculados ya ganan 120. ¿Sí? Entonces, aquí en registros lo que se va a ver es también la parte de qué nomás está haciendo el estudiante, ¿no? Tal vez justo Erika hizo una actualización, ahí va a salir el update, ¿sí? Todo eso. ¿Sí? Entonces, esta es la configuración. O sea, las reglas claves son, esto de las reglas es muy importante, ¿no? Reglas y niveles. Esto es de lo más importante, ¿sí? Si quieren en visuales, ustedes pueden ponerle, ¿qué? Las medallas, ¿no? Medallas o el modo de que ustedes quieran premiar, ¿no? Y esto de aquí es prácticamente del de configuraciones para poner más que todo el bloque, ¿no? Como quieren que se llame. Y este plus es un plugin ya que ustedes tienen que pagar, ¿no? ¿Sí? Así es un plugin de pago, ya. O sea, les dan este level up, les dan una versión básica, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? No, está bien. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí voy a añadir una actividad. Nos damos cuenta una tarea. Si le ven aquí, ya me salen mis juegos también, ¿no? Que ese es otro que les voy a explicar después. Una tarea. Por ejemplo, dos. Un ejemplo nomás. ¿Sí? Entonces, a lo que yo creo esta tarea, ¿sí? O sea, tienen que crear una actividad y tienen que irse a Level Up para dar premios. ¿Sí me hago entender? Sí, entonces ahí ya creé la tarea. Me vengo acá, ¿no? Me vengo a mi Level Up. ¿Sí? Y veo en reglas, ¿no? Entonces, 15 puntos, ¿qué? Actividad o recurso. ¿Sí le ven? Tarea 2. ¿Sí le ven? Pongo tarea 2. Entonces, si cumple esto, ¿se gana qué? 15 puntos. ¿Sí? O sea, tienen que crear el recurso, perdón, la actividad, y después tienen que ir directamente a agregarlo en reglas, ¿no? Para que funcione el level up. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. O sea, no es que se crea automáticamente, ¿no? Las reglas ustedes las ponen de acuerdo a lo que quieran jugar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para trabajar con estos juegos de ahorcados, simplemente deben crear primeramente un cuestionario. ¿Sí? Entonces creo el ahorcado. Aquí las reglas del juego, ¿no?
Miren aquí, por ejemplo, cogen del glosario, ¿sí? Es decir, tienen que crear preferible de un glosario, ¿no? O preguntas. Entonces, ahí cogen preguntas del cuestionario, ¿no? ¿Sí? Automáticamente después les dice, miren, aquí seleccione un glosario, ¿no? Entonces, aquí como no tengo las preguntas todavía, no se me carga. ¿Sí lo ven? Pues primero, ¿qué tendría que hacer? Crear un examen, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, creamos un examen. Entonces añadimos aquí, ¿no? Un cuestionario. Cuestionario 1, aquí ustedes le dan, bueno, la temporización que hemos visto. Ya lo hacemos después, ¿no? La configura. Entonces aquí ya vamos a poner las preguntas, ¿no? Omar, tal vez una pregunta. Aquí cuando se ingresa el cuestionario, ¿puede ingresar un cuestionario que ya tenga hecho? Sí, puede descargarle, ¿no? No se olviden, como les expliqué el anterior módulo, tienen que exportarle primero las preguntas, ¿no? Y aquí le importa, ¿sí? El banco de preguntas. Ya. Yeah. No hay problemas. En mi caso voy a hacerle rapidito, ¿no? Unas preguntitas rápidas. Buenas noches con todos. Disculpe, Omar, una pregunta. Bien. ¿Qué tipo de preguntas puedo yo tomar de un cuestionario? ¿Netamente deben ser teóricas? Simple, de ley deben ser teóricas. Para juegos, a lo menos, sí. Sí, simplemente en teoría tienes que trabajar porque no te olvides que para ahorcados y los otros tipos de ley son más teóricas, ¿no? Con palabras, o sea, trabajas con palabras, ¿no? No puedes trabajar con ejercicios. Ok, gracias. Tenemos unas tres preguntitas. Iba a ganar, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas tres preguntas, ¿no? Me voy a acá el cuestionario y voy a agregar, si ven, ya está creado aquí, ¿no? Y voy a agregar otra actividad que va a ser el glosario, ¿no? Para las preguntas.
Dependiendo de la actividad, les recomiendo, ¿no? Glosario de primero extra, ¿no? Entonces, por ejemplo, añado una entrada. ¿Ya? Pues ahí dejémosle, ¿no? Por el momento. Pues aquí añado una actividad y le ven ahorcado, por ejemplo. Ahorcado. Aquí le ven, ya coge por defecto el glosario, ¿no? Y aquí como no está creado categorías de glosario, se coge esa misma, ¿sí? Máximo de intentos, cuántas veces quiere que juegue, pongamos nuestros intentos. La puntuación obtenida. Aquí le pongo número de estudiantes, ¿no? ¿Cuántos van a participar? Hagamos cuenta que son 30 estudiantes, ¿sí? Aquí si se dan cuenta, si puedo también calificar, ¿no? ¿Sí? Es lo importante de estos juegos. O sea, parece que fuera, como dice su palabra, un juego, pero sí se califica, ¿no? Y ya depende de ustedes cómo tratarle esto. ¿Sí? Opciones del ahorcado, número de palabras por juego, pongámosle unas 4. Nuestra es la primera inicial, la primera letra, ¿no? Si es que ustedes quieren, ¿sí? Es como ayuda, ¿no? Permitir espacios en la palabra, entre palabras, para, por defecto no. ¿Sí? Permitir símbolos, esto de las tildes, ahí sí le pongo que sí. ¿Sí? Imágenes es que quieren ponerlo, claro, pero como ayuda, ¿no? Otra pregunta, sí. Otra la respuesta correcta después del final, le pueden poner sí, si es que quieren, pero si no, no, ¿no? Idioma de las palabras, pues si le ven, pueden hasta trabajar ahorcados en inglés, ¿no? ¿Sí? Esto, cabecera y pies, como quieren que salga, ¿no? Que salga la pantalla, ¿no? Por ejemplo, participa y...
Un ejemplo, ¿no? Gracias por... Entonces, de la finalización es para que se ponga check, ¿no? No sé que sí se acuerdan de eso. ¿Ya? Le pongo a mostrar. Y le ponen, cuando este ya ve el estudiante, ¿no? Y le ponen intente jugar ahora. Entonces lo ven. Entonces aquí, entorno, si le ven, sale la palabra, ¿no? Entorno virtual de aprendizaje. Entonces, ¿qué hago? Ahí lo voy poniendo, ¿no? Entonces, disculparán, el internet mío está un poco bajo. Se está demorando, ¿no? Eva. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces dice que calificación 100%. Siguiente palabra. ¿Sí? Ambiente virtual de aprendizaje. ¿Lo ven? O sea, con esto del ahorcado de ley con glosario, ¿no? Preferible. Porque con el otro, como tiene más cosas, si hay inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, ahí. Aquí voy a equivocarme una, ¿no? Si le ven, ya se va dibujando. Si le ven, ¿no? Se va haciendo el cuerpo. ¿Sí? Sí le están viendo, ¿no? ¿Confirmen? Sí, está muy interesante. Sí, está muy bien. ¿Sí? Si le ven, entonces es más agradable tomar, aunque ustedes no lo crean, están tomando como una prueba, ¿no? ¿Sí? Están tomando una prueba y aquí ya prácticamente es, él ya cambia, ¿no? Su forma de cómo evaluarse. Aquí se me repite, ¿por qué? Porque yo le puse cuatro veces, cuatro palabras, ¿no? Y creo que solo le creé tres. No se repite nuevamente las que tengo de mi banco. ¿Sí? Entonces, aquí hagamos el... No es la opción para perder, ¿no? ¿Sí? Fin del juego. ¿Sí? Entonces, esto automáticamente, si ustedes le ven aquí como el juego del ahorcado, ya, mira, la calificación sobre 10, ¿sí lo ven? ¿Sí? O sea, automáticamente ya les califica, ¿no? De acuerdo al número de palabras, eso automáticamente le pondrá. ¿Sí? ¿Y tal vez indica las preguntas que están contestadas mal? No, no te avisa eso. Lo único que tú te das cuenta cuando estás mal, bueno, sí le puedes configurar, ¿no? Le puedes poner cuando está mal, ya te das cuenta que te va armando el muñequito, ¿no? Ya. Yeah. Entonces aquí le pones, por ejemplo, las preguntas. Mostrar las respuestas, ¿sí le ves? Le pones mínimas. Ok. Entonces sí, ¿cómo? Pero es riesgoso porque ya sabes que, como saben decir, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. Entonces te toman fotito y manda, ¿no? Al grupo de WhatsApp saben tener los chicos. Sí, entonces hay que... Yo creo, les sugiero que sea así, ¿no? Más que todo que puedan dar... Que no se vea mucho esto. Entonces juguemos, por ejemplo, ¿quién quiere ser millonario? ¿No? ¿Se acuerdan de este juego, no? Entonces aquí cojo, miren, preguntas del cuestionario, ¿sí? Preguntas, aquí miren, preguntas del... Esta,
A ver, ¿en qué se diferencia, ¿no? Esto de preguntas, no se olviden que era de mi árbol, ¿no? Cuando yo categorizaba, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y mi cuestionario aquí acoge mi cuestionario, es decir, el que tengo creado en ese instante, ¿sí? Número de intentos, pongámosle 1, número de participantes, de acuerdo al este, 30. Para probar 7, 10. Ustedes ya le pueden configurar en qué fechas, ¿no? En qué fechas de iniciar. Este es color de fondo, ¿no? No se olviden que estos colores se llaman hexadecimales. Entonces, ustedes pueden cambiar el fondo de acuerdo al. Aquí pueden ponerlo, ¿no? Paleta de colores hexadecimales, ¿sí? ¿Sí lo ven? Entonces, aquí el. Perdón, el otro. Ustedes le van viendo el colorcito y se les va poniendo un color hexadecimal. Eso se trabaja para ambientes web, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacen clic aquí. Si le ven, este es el color hexadecimal. ¿Sí le ven? ¿Cómo cambia? Entonces, esto es de acuerdo al color que quieran, ¿no? Si quieren trabajar con unos azules, estos tonos aquí ya van bajando, ¿no? ¿Para qué sirven estos tonos de trabajar con hexadecimal? Porque trabajan ya no con colores no sólidos, ¿no? Entonces, si hay más difuminados, más transparentes, como lo pueden ver, ¿no? Son mezclas, en otras palabras, ¿sí? Entonces, este color, por ejemplo, copio, ¿sí? Y le pego, ¿sí? Ahí, siempre con el numeral, ¿no? Eso sí. Para dejar preguntas, esto de cabecera y pie, miren el del juego, ¿no? Disfruta. Esto de restricciones, ya saben, y jugar, ¿no? Entonces aquí le pongo OK. Intente jugar ahora. Ya me sale, miren. ¿Sí le ven el color? ¿Sí? Es el color que yo le puse, ¿no? Entonces, capital del Ecuador, miren. Entonces, aquí ya puedo coger las opciones de quién quiere ser millonario, ¿no? 50-50, miren. ¿Sí? Se me borró una, ¿no? Entonces, cojo Quito. ¿Sí? Pues aquí miren la capital de Imbabura. O sea, ahorita gané, ¿no? Por eso se me va subiendo. En la capital de Imbabura hago la llamada telefónica. Y aquí dice, pienso que la respuesta correcta es Ibarra, le dice, ¿no? ¿Sí? Si le ven, este es el resultado de la llamada, ¿no? Entonces aquí cogen qué, Ibarra. ¿Sí? Capital del Ecuador, por ejemplo, otra vez, ¿no? Y le cojo qué. Le manda qué a encuestar, ¿no? Dice 25 la A, la B 44 y la C 31. Miren, aquí les hace hasta un poco caer, ¿no? Entonces, a veces nos confiamos, pues la B es Cuenca. Pulso Cuenca. ¿Sí? Y su respuesta es incorrecta, era Quito. Ya está ahí, ¿qué? ¿Sí? Pues ya terminé. Miren, ya no me deja hacer nada más, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí ya termina. ¿Sí? Pues con esto salgo, ¿no? Salgo de mi juego. Fin del juego. Me voy a Millonario. Y bueno, aquí debería botarme el otro. Es 1/10. Bueno, tal vez me faltó configurar algo aquí, ¿no? Ah, es que eso le puse que no se olviden que los cuestionarios valen un punto nomás, ¿no? Entonces, tendría que crear 10 preguntas, ¿sí? Entonces, por eso solo como respondí una, estaba bien, ¿no? ¿Sí? Entonces, ese es el inconveniente que hay. O sea, tienen que ustedes configurar bien esto de los cuestionarios para también agregar las ¿cómo es? Las actividades de los juegos, ¿no? ¿Sí? Esto de imágenes ocultas, bueno, tendrían que trabajar con imágenes, ¿no? Del crucigrama también es otro de los, les digo, los más usados, ¿no? El crucigrama, aquí también cojo con el glosario, no se olviden, con preguntas puede ser,
Preferible glosario, ¿no? Glosario también, estas son palabras que utilizo. Número de columnas, por ejemplo, le pongo 3 columnas, número mínimo de palabras, 3 mínima. Número de máximo número de palabras del crucigrama, 3. 4, pongámosle. A ver, 2, 3, pongámosle. 3, y aquí pongámosle 2. Permitir espacios del diseño. Eso ya es de acuerdo. Esto ya es más configuración, ¿no? ¿Sí? Esto de cabecera y pie ya vieron para qué era y le pongo guardar. Ahí creo que me da un problema común, ¿no? Entonces, este del número de palabras, ahí tres, me pide más, ¿no? Entonces, tendría que en mi cuestionario ponerle más, ¿sí? Pongámosle aquí. Vamos, si me dejan. Sí le ven, ¿no? Entonces le hago clic aquí, miren. Clic aquí. En la primera, ¿no? Y dice el LMS. Y aquí entonces le pongo, por ejemplo, Moodle. ¿Sí? Pongo OK. ¿Le ven? Le hago clic aquí. Entorno virtual de aprendizaje. Eva. ¿Sí? Pongo OK. Le pongo aquí. Ambiente virtual de aprendizaje. Java. OK. ¿Sí? Y fin del juego. ¿Sí? Horizontal, miren, no me da una consulta, Omar. Sí. Cuando le pusiste el número de columnas, ¿se refiere a cuántas columnas va a salir o va a tener el crucigrama? Va a tener el crucigrama, ¿sí? Pero no estaba ahí 3 columnas y aquí aparece 6. Es que depende del carácter máximo de las letras que tengas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, te va a jalar el máximo que tenga de letras. ¿Sí me hago entender? Pero, ¿y qué tiene que ver con el número de columnas que se puso 3? ¿En la configuración de acá? Ajá. A ver, aquí tienes, ya, aquí número de columnas te dice máximo, es decir, puedes tener máximo de 10 palabras, 10 letras, perdón. ¿Sí? Ya, esas son el número de letras, ¿no? De letras. Debe coincidir este con este igual. ¿Siempre? Siempre, porque si no vas a tener inconvenientes, porque ahí sí te va a dar error como me dio al inicio. El número de palabras, el número máximo de columnas. Este sí, este sí cambia, ¿no? Este sí cambia porque este, por ejemplo, dices, tienes en mi glosario 200 palabras, no hay problema, ¿no? Claro. Entonces, pero aquí en las columnas va a coger la que tenga máximo en letras 10. ¿Sí? Es algo muy largo, ¿no? Ya. ¿Sí me entiendes o no? No muy bien, porque... Verás, entonces aquí verás, este tienes 10 espacios, 10 espacios, 10 caracteres pueden ingresar. Correcto. Ya, entonces, mi pregunta era, ¿ingresan 10 caracteres o ingresan 10 palabras verticalmente? 10 caracteres, así por ejemplo. Así sería, ¿no? Claro. ¿Eh? Hasta claro, ahí. Porque yo tengo un glosario de 50 palabras. Ya. Y puse las columnas que me aparezcan
Me voy al sentido del crucigrama, o sea, quiero que me aparezcan 10 palabras verticales y unas 10 palabras horizontales. Esa es mi inquietud. Es que eso de horizontal y vertical ya te deja automáticamente el sistema. No es que tú tienes que configurar. No lo puedo yo configurar. No. Lo único que le pones tú el rango, este, ¿no? Sería 10 por 10, entonces, tu matriz. 10 caracteres la matriz. Exacto, 10 caracteres así y 10 así. Ya, ok. Se terma tu matriz. ¿Sí me hago entender? Sí. Ajá. Ya, ok. Listo. Ve aquí, claro, en las palabras lo que me decía, yo ahí estaba confundido, ¿no? Que no es 10 por 10 de aquí. Aquí sí, palabras máximas puedes tenerlas. Es como un banco de palabras, ¿no? De las cuales pueden salir algunas, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a tu rango. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan ahí? Sí, entonces esto, por ejemplo, tienen que ir, no se olviden que este es un juego, ¿no? Y este otro es otro. Entonces, por ejemplo, aquí, por el ahorcado, hagamos cuenta que ya también le doy premio, ¿sí? Y me hago entender eso, ¿no? Pongo una regla que le doy 15 puntos por jugar el ahorcado. Debe salir aquí, ¿sí lo ven? Ahorcado. ¿Sí? Tengo una inquietud. Si yo le doy 15 puntos por jugar el ahorcado, ¿qué pasa si las personas que realizan, o sea, todas las personas que hagan el juego independientemente del tiempo, tienen el mismo puntaje? Sí, aquí este de experiencias no se basa en tiempos, ¿no? Se basa en cumplimiento más que todo. Ya, o sea, solo las personas que no hicieron es los que no van a tener esa... Correcto. Ya, otra inquietud. ¿Qué tan eficiente es esto? ¿Es muy parecido o es más beneficioso que utilizar como tipo insignia, las propias insignias de Moodle? Yo te recomiendo que utilices las mismas de aquí, ¿no? ¿Sí? Las nativas. Porque tendrías que crear de acuerdo al número de niveles, tendrías que crear. O sea, sí te permite aquí también crear, ¿no? O sea, estas verán, las insignias de aquí también... Sí, no, yo hablo de las insignias de Moodle porque veo esto sí, que es estas parecido insignias a las de aquí me hablas, ¿no es cierto? Ajá, exacto. Sí, se puede empatar estas de aquí con las de acá. No, pero utilizo una o la otra. ¿Cuál es la más recomendable? La más recomendable es la de aquí. Si vas a utilizar este plugin de ley aquí, esta. Ya, ok. Sí, porque no te olvides que aquí estas insignias son de acuerdo a cumplimiento, pero no te da puntos de estas insignias, ¿no? De aquí, de las nativas, ¿no? Claro, porque uno tiene que generar la insignia. Correcto. Generar, ponerse quién va a acreditar, a quiénes nomás va a enviar. Sí, es una configuración, ¿no? Sí, es entonces, bastante tedioso. Sí, entonces en esta es de acuerdo a los puntos, ¿no? Entonces, sí es recomendable que si es que vas a trabajar con esto, aquí automáticamente pongas tus propias insignias. O sea, nada de trabajar con esta, ¿no? Solo con esto. Claro, es más automático. Correcto. Ya. Y de cumplimiento. Tú, de acuerdo a tu nivel, se te va poniendo la insignia, ¿no? ¿Sí le ves? Uh-huh. Ok. Y eso ya es algoritmo, ¿no? Es un algoritmo ya de juego mismo, creado por Moodle, ¿no? El plugin de Moodle. Ya. ¿Cómo se llamaba? Level Up se llama, ¿no? Ya, ok, listo. ¿Sí? En Delay Talk en inglés, ¿no? Level Up. Sí. Por ejemplo, yo utilicé este mucho para trabajar con los de tercer nivel. Me sirvió bien, ¿no? Porque ahí sí ya eran competencias. ¿Sabe? Por ejemplo, había casos que, aunque ustedes no lo crean, comenzaban a leer los foros y a responder, porque eso no se olviden que vale puntos. ¿Sí? Se les obliga a leer, se les obliga a crear. Por ejemplo, había gente que creaba 2, 3 hilos diarios en el foro, ¿no? O me preguntaban, entonces cada pregunta les va puntuando, ¿no? Entonces todo eso vale, ¿sí? Entonces eso ya le involucra al juego, ¿no? Simplemente es un juego, pero sí le involucra al aprendizaje.
Claro, ya resulta compensar la actividad y que ya no responda por responder, sino que sea acreditado algo. Otra pregunta, Omar, no sé, no he podido tener conexión mucho y no sé si ya pasamos la parte del cuestionario, pero tenía una pregunta respecto al cuestionario. Bueno, el cuestionario es lo que le vimos en el módulo inicial, pero dime. Y yo tengo, por ejemplo, 4 cursos. ¿Ya? Pero no sé si exista una forma en que yo pueda generar un banco general y de ahí ir cogiendo para todos los 4 cursos. Porque lo que estoy haciendo es, ¿cómo se dice? Es, sacando, exportando, importando los bancos para cada curso. ¿Hay alguna forma o una categoría súper, súper general que esté dentro de mi Moodle y yo pueda compartir mi banco para esos 4 cursos? Pero nosotros sí trabajamos así como dices tú. Para 4 cursos dices, ¿no? Sí, o sea, yo tengo 4 cursos diferentes, pero hay algunos temas que se relacionan en los cursos. Entonces, yo al momento de hacer mi banco de preguntas, debo estar pasándome el banco de curso en curso. Claro, es que ahí es un poco complejo, pero ya te voy a indicar cómo hacemos nosotros, ¿no? Y entonces nos vamos aquí al banco de preguntas, ¿no? Entonces aquí tú le creas las categorías, ¿sí le ves? Sí, sí, sí las he creado. Sí, y entonces le creas las categorías, pero le creas por defecto aquí en demo. O le creas por el curso, ¿sí le ves? ¿Y esas demo, ¿dónde aparece? Este es el demo de mi cuestionario que le creé. Sí, mi cuestionario se llama demo ahorita. Esta categoría solo es para mi cuestionario que ahorita le creé, ¿no? Si ya. Tú dices, quiero que este me sirva para todo mi curso, entonces sería aquí. ¿Sí le ves? Si tú dices, quiero que me sirva para todas estas categorías, ¿te acuerdas la categoría que creamos de todos los cursos? Ya, yeah, ok. Le pongo aquí. Entonces aquí tienes que ponerle tú. ¿Sí me hago entender? Ese es para todos los cursos. Para todos. Aquí te coge hasta toda la raíz, ¿no? Mira, si me voy al... Ahí, ok. Listo. Verás, me voy a mis cursos. Aquí te dice, mira, todos los que tengas aquí. ¿Sí? Pero creo que yo no tengo esa opción, ¿o sí? No, de ley debes tener. No hay... Ya. Porque yo estaba intentando creándole como una categoría superior. No, pero igual se te queda en el curso. Ajá. Entonces, lo que estaba haciendo es importándome los bancos. Ah, y ahí sí es trámite, porque toca poco a poco. Ok. Ya, porque aquí te deja por defecto, mira, te deja hasta el año lectivo, ¿no? Que este 2020-2021, mira, después te deja por defecto unidades, o sea, es bien alto. Te deja esto, mira. Hasta este árbol te deja, hasta aquí. Así, o sea, yo debo crear mi árbol ahí. Claro, mi banco. Lo que debes crear es de este árbol. Si no le creas de este árbol, tal vez por eso no se te refleja. Ya, ok. Sí, listo. A créale un árbol de categorías un poquito más extendido. Tal vez tú le tienes creado aquí la unidad y acá directamente los cursos. Entonces, un poco desagrégale y se te va a armar este árbol. Ya, hay otra situación que he tenido problemas. Yo he creado categoría y una subcategoría. Y al momento de que he hecho alguna migración de las preguntas, ya en los exámenes me ha generado problemas. Es como que esas preguntas no las he podido visualizar o no las he visto porque he estado dentro de una categoría, subcategoría y dentro de esa otra subcategoría. Claro, es que cuando trabajas con subcategorías sí te da problemas. Eso sí, de ley. A nosotros sí nos ha pasado eso. Por eso nosotros trabajamos directamente con una categoría. Sano Consejo solo trabaja con una categoría. Ah, ya, perfecto. Sí, perfecto. Sano Consejo. Sí. Ya. Aquí, por ejemplo, tenle aquí categoría, categoría, categoría. Sí, aquí metido, ¿no? No he hecho árbol. No.
Aquí mismo, trabájale una debajo de otra. Ah, ya, perfecto. Ok, muy gentil. Listo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, entonces lo que les decía, aquí para empatar ya lo del juego, ¿sí? Entonces ya me he bajado, si le ven un... Ay, ¿dónde? No sé dónde le dejé. A ver, déjenme buscarle, ¿no? Que le puse mapa de juego, ¿no? Mapa de juego. Entonces, ustedes ya cogen un mapa, ¿no? Ustedes, o le arman un mapa, eso ya es de acuerdo a diseño gráfico, ¿no? Ustedes quieren armar un mapita, ya van a ir poniéndole así, ¿no? ¿Sí? Hagamos cuenta este mapa, ¿no? Entonces este le coge, le cambio y le llamo mapa. ¿Ya? Guardo. Bueno, sigo. A Erika sí te funciona en línea, ¿no? Lo que me dijiste, lo del Dreamweaver. Sí me funciona, pero la que no es la, el portable, sino el... El nativo, el que le instalas sí. Bien. Ajá. Bueno, ya voy a ver, ¿no? Porque también sí le tengo el nativo del Macromedia 8, pero igual me da errores. Sí, entonces, esto dejémosle hasta el último, déjame luchar hasta el último, porque algo tal vez se me desconfiguró, ¿no? Sí, entonces aquí, por ejemplo, ya le estoy cargando mi mapa, ¿no? Hagamos cuenta que este le cargo mi mapa en mi nube, ¿no? Sí, entonces, lo que de, ya saben, lo óptimo es hacerle localhost, imágenes, ¿cómo le tengo? JPG, ¿sí? Copio. Y Dreamweaver, ¿no? Creo mi archivo. Aquí le inserto, ¿no? Entonces ahí ya se crea, ¿no? Entonces ustedes ya le van poniendo aquí. No se olviden estas imágenes, ¿no? Las zonas interactivas. Entonces aquí, por ejemplo, damos cuenta que aquí empieza, ¿sí? Es la entrada, hagamos cuenta, ¿sí? Y de ahí hagamos cuenta que llega a esta casa, ¿sí? Aquí va a haber un cuestionario, ¿sí? Pues aquí va a haber otra cosa. Nos cuentan, ¿qué más hay? Viene por acá. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que, aparte de esto, ponerle la ruta, ¿no? ¿Sí? O sea, dibujarle la ruta. Entonces, irle poniendo cosas en la misma imagen, como les decía, ¿no? Entonces, reto 1, reto 2, o ponerle nombres, ¿no? Y aquí, por ejemplo, una descripción. Aquí le agregan una tabla. O acá más abajo, ¿no? La tabla de los pasos, ¿no? Entonces, ejemplo, paso 1. Dirigirte a la aldea. Bueno, un ejemplo. ¿Sí? Me estoy inventando. ¿Sí? Llegamos cuenta que este le llamo al de Alpan, ¿sí? Ya. Entonces, ¿aquí qué hago? Pues en el de Alpana, ¿yo qué hago? No se olviden que aquí tenía todos mis jueguitos, mira. Le pongo el ahorcado, clic aquí. Y cojo, ¿qué? Está este enlace, ¿no? Entonces, cojo y pego. Entonces, ya le practicaron esto, ¿no? Entonces, cojo y pego, ¿sí? Voy a este otro de acá, damos cuenta que es otro de mis juegos, ¿no? Millonario. Y aquí, pego. ¿Sí? Y vengo acá. A ver dónde estaba. Aquí, ¿no? Vengo a otro crucigrama. ¿Sí? Copio. Ya está este y acá le pego.
¿Ya? Pues ahí, ¿qué hago? No se olviden copiar qué. Todo lo de mi imagen. Copiémosle todo esto, ¿no? Desde el P. ¿Ya? Y esta tabla también era, ¿no? Para la... para los contenidos. ¿Ya? Pues vengo acá. ¿Qué tengo? Le... este era de ejemplo nomás, ¿no? Ojo y le edito esto. Editar sección. ¿Sí? Abro y pego mi código. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? ¿Ya? Y ahí le tengo, miren. Pues vengo acá. Aquí está uno, ¿no? Por aquí debe estar el otro. No sé dónde le puse. Tal vez no se me puso bien el enlace. Pero aquí está uno, miren. Tal vez esa zona por ahí se me... miren, y comienzo el intento, ¿sí? Del juego. ¿Sí? Otro por acá le puse, ¿no? No se me activa, ¿no? Algo pasó. Nomás acá es, ¿no? No, le he puesto nada aquí. A ver, le he puesto más abajito y acá, ¿no? Este no, más abajito. Aquí está, miren. ¿Se lo ven? Aquí está el otro, el efecto. ¿Sí? Y este, como está grande la imagen, ahí está, ¿no? Le disminuyo y debe estar el otro por aquí. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Ya está. ¿Sí? Entonces, ahí ya se crea su... aquí ya entra gamificación, ¿no? ¿Sí? Entonces, entra gamificación porque ya entra... miren, aquí ya tengo un juego. ¿Sí? O sea, este es del juego, ¿no? Y dentro del juego, por ejemplo, tengo aquí quién quiere ser millonario. Y al llenar este quién quiero ser millonario, también tengo puntos en el level up de experiencias, ¿no? En este. Sí, es decir, se hace tres componentes, tanto la parte gráfica como los juegos y cumplimientos también, ¿no? Por ejemplo, ya les dije que aquí pueden poner una tarea, un foro, entonces ya se va, igual en el level up, en las configuraciones deben poner en las reglas que se vaya puntuando, ¿no? Entonces eso ya va sumando. ¿Sí? Entonces de lo que va sumando ya va dándome más réditos de eso. ¿Sí? ¿Sí le entendieron ahí? Sí, una pregunta. ¿Y cómo hago para migrar todo este juego a otro curso, digamos? Eso simplemente le exportas, ¿no? ¿Le exporto? Le exportas, sí, no hay problema eso, ¿no? Lo que sí, a lo que le exportas tienes que en la nueva plataforma que vayas a exportar debe de ley estar este, ¿no? O sea, por defecto estos plugins. No es que se exporta con los plugins, ¿no? Ajá, sí, sí. Sí. Entonces, de ley tienes que aparte tener instalado este y el CIDEBAR, ¿no? Que es este. ¿Sí? O sea, lo que se te exportaría sería toda la parte de esto, de las actividades y recursos a lo que exportas, ¿no? Se te exporta el mapa, se te exporta dónde tienes que hacer clic, pero esto de las experiencias de Level Up, no. Porque no está configurado, porque no te olvides, cuando exportas, te encera las configuraciones, ¿no? Entonces te tocaría ir nuevamente a configuraciones, y ahí sí te toca manualmente poner las reglas, ¿no? Claro. Uh-huh. No importa de las versiones, ¿verdad? No, no hay inconveniente de eso. Ok. ¿Qué tal les pareció? Interesante, para que se entretengan en el juego y logren llegar algún día. Sí. Entonces hay gente que, por ejemplo, va cumpliendo su meta. Hagamos cuenta que acá es la... hagamos cuenta que este es el castillo de la reina, ¿no? Un ejemplo. Llega al castillo de la reina y bueno, y lo lograste, pero acá ya tienes que ver en qué puesto quedaste, con el de participa y gana, ¿no? O sea, la primera fase llegaste donde la reina, pero la segunda fase es qué puesto quedaste en tu cumplimiento. ¿Sí? O sea, hay dos opciones, ¿no? Que son vitales aquí. La de llegar al mapa donde me pida, donde me solicite, y el otro también este del XP, que me da la opción de, mientras más trabaje, más opine, más trabaje en los foros, más tareas entregue, ¿sí? Todo lo que haga,
va puntuando, ¿sí? Ya sé qué ponerles en el examen, el que llega pasa. Es. ¿Sí? Entonces ahí, o sea, al comienzo le toman a chiste, ¿no? Pero esto de planificar un juego sí es fuerte, ¿no? Sí es fuerte porque tienes que manejar todita las reglas. Sí, pero es divertido. Si le dan, o sea, ya se le ve, miren su aula cómo está, ¿no? O sea, ni parece aula, ¿no? Entonces ya no es la típica aula de la común y corriente que siempre manejamos, ¿no? Pues cuando ven esto, como que medio se sorprenden, ¿no? Ya van entrando aquí, ya van yendo de un lado a otro, ¿sí? Entonces ya van haciendo clic, ya ven que van jugando, ¿sí? Entonces esto del juego mismo, dentro de este mapa, que haya juegos también es interesante, ¿no? Pues va cambiando. Y ellos ni cuenta se dan que eso ya va calificándose. Pues eso es lo interesante. Claro. Eso es, muchachos. Entonces, lo que vamos a trabajar, lo que les decía el día para probar este módulo, ¿no? Lo que tenemos que trabajar es la unidad 1 y la unidad 2, ¿sí? La unidad 1 era área iconográfica, ¿no? Tal como trabajamos así, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y la unidad 2 vamos a hacerle la parte del juego, algo así. ¿Sí? ¿Estamos? Ok. Yo el día miércoles les voy a, como saben decir los policías, ¿no? El día miércoles voy a hacer como batidas, quiero que me indiquen avances, ¿sí? Entonces el día miércoles nos reunimos a las 8 mismo y dicen, bueno, yo quiero presentar, o yo tengo inconvenientes de esto, ayúdenme, entonces ahí es el momento, ¿no? Más que todo no por la nota, sino para que ustedes vayan reforzando cómo es el trabajo de esto, ¿sí? Ok, ok, gracias. Y todas las clases sí están grabadas, ¿no? Porque hay algunas que no he asistido y estoy un poco perdido. Sí están. Lo bueno sería que te suscribas a mi canal de YouTube. Ahí están toditas, ¿no? Hasta de otros cursos. Uh-huh. Ok, listo. Sí, entonces ahí, gracias. Por ejemplo, esta ya le acabamos y ya le edito un poco y le subo, ¿no? Hoy mismo. Se ponerlas en el grupo de WhatsApp. Sí, entonces ahí van a estar todos. No se preocupen. Sure. Ok. Listo. ¿Alguna pregunta más? No sé si vamos a ver o ya se vio, quisiera la parte del registro de calificaciones. Es que lo de calificaciones, bueno, si quieres le podemos trabajar el día jueves. ¿Sí? Okay. Las configuraciones me supongo que quieres manejar. Sí, quiero que automáticamente me bote modo todas las calificaciones, pero ahí hay algunas calificaciones que, por ejemplo, hay unas pruebas de recuperación, entonces, donde no dan todos los chicos. Esas quiero que salgan al margen de mi registro de calificaciones. Medio complejo es ahí. Ahí sí te toca manuales. Sí me ha pasado esto aquí en la universidad, que me han pedido eso. Es que el registro de calificaciones es para todos. Sí, entonces, pero sí le puedes poner excepciones, pero sí sabe dar problemas. Pero ya le vemos, para probar. Claro, porque sí me ha dado problemas y no lo logro. Sí, sí es complejo eso. A lo menos de lo que dices de recuperaciones es bien complejo. Claro, porque no es para todos. Las recuperaciones dan dos o tres personas. Yo, entonces, por ejemplo, para las recuperaciones les hago la modificación manual de la nota en la evaluación. Aquí, por ejemplo. Calificaciones, ¿sí? Aquí yo tengo, mira, todas las actividades, ¿no? ¿Sí ves? Uh-huh. Aquí le hago manual el cambio. Por ejemplo, ya sacó una nota nueva, entonces sí. Hagamos cuenta, aquí le pongo y le edito, ¿sí? Ya, perfecto. Sí le hago eso, pero resulta que... Se sumen los otros, sí. Que se está sumando el cero, porque la persona que nos dio se suma un cero y le baja. Lo que tienes que hacerle es, le pones la evaluación, dan los tres, tienes la nota de eso y le das de baja. Y le actualizas la anterior. Ya. Y es más tedioso. Pero le das de baja. Claro, porque si no le doy de baja, claro, cero a todos. Les baja a todos y cero a todos y chuta, es un lío, la verdad. Yo te hablo cómo manejo yo, ¿no? Yo le hago así, entonces le pongo el examen,
Y también en las restricciones le pongo solo para que den esas tres personas, ¿no? Entonces van esas tres personas, acaban esas tres personas, ellos ya saben, es decir, les tomen una fotito de su nota, por si acaso, porque por ahí tal vez un error de digitación, cualquiera puede hacerlo. Entonces, yo también tomo una foto de las personas que ya han rendido con la nota y le doy de baja. ¿Sí? Entonces le doy de baja y aquí ya le activo, ¿no? Le activo y le pongo la nota, por ejemplo, 7. ¿Sí? Y le guardo. ¿Sí? Entonces guarda y automáticamente ya queda ahí. ¿Sí? 7. O sea, se actualiza. Es tedioso. Sí, es más tedioso. ¿Para qué te voy a mentir? Ok, pero bueno. Si claro, pero ejemplo, no te olvides que los que son de recuperación no son muchos. Es la ventaja, ¿no? No son muchos. Claro, porque también del número de estudiantes que tengas. Sí, porque sí me interesaría, o sea, de cierta manera que el estudiante vaya viendo cuánto tiene en cada bimestre. Claro. Entonces, para no estar a cada momento actualizando el Excel, que la plataforma misma les vaya indicando y claro, se vayan haciendo el dolor para que después no les coja de sorpresa que ya están perdidos. Claro, pero como te digo, el inconveniente de aquí es no le puedes canalizar que solo coja solo de esas tres personas, le promedie y sí, es complejo eso. ¿Para qué te voy a decir? Okay, listo. O sea, de ley debe entrar procesos manuales ahí. Ok. Uh-huh. Ya. Listo. Listo. Pues ahí, gracias. Ya lo vamos canalizando esta semana, ¿no? Ok, ok. Ya, listo. Muchas gracias. Una buena noche y nos vemos el día miércoles entonces para la revisión de cómo va el proyecto, ¿no? No se olviden que con esto se gradúan. Saludos a todos, una buena noche. Gracias, una noche. Buenas noches, gracias, Omar. Cada uno de ustedes. Chao, chao.